Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. A través de sus redes, el joven mostró su descontento a los ataques que el galán de telenovelas ha recibido por parte de sus compañeros, los cuales asegura fueron hechas sin ningún motivo, ya que su padre siempre intentó llevarse bien con todos. Lo peor de todo son las faltas de respeto, pestes y asquerosidades que han hablado estos malcriados sobre mi padre sin razón alguna, nomás por el morbo, y todo eso antes de que pasara cualquier tipo de agresión de parte de él con cualquier otro, dijo haciendo alusión al polémico beso que le dio Ríos a Salvador Cervoni. Asimismo, señaló el supuesto fraude que la producción del programa ha cometido, ya que evitaron que Nacho pudiera salvar a su padre de la eliminación, pero no han tomado cartas sobre el supuesto complot que hicieron Cervoni, Daniela, Potro y Rafa para eliminar al actor. La falta de respuesta de la jefa de Telemundo, quien sea el encargado ante las trampas, o bueno, el recompensarlas en el caso del cuarto morado, aparentemente, pero le cancelan el beneficio de salvar a alguien. Eso es un doble estándar, a su vez hipócrita. Hacen entonces que este programa se vea como una total estafa. Sí pueden eliminar el beneficio de salvar a alguien, pero no pueden sancionar a los morados por ser totalmente serpentinos usando nombres en código. Entonces esto es una farsa, agregó el compositor y músico. Además, más tarde compartió un segundo mensaje en el que evidenciaba que la plataforma para elegir al eliminado de la semana no dejaba que el público votara por Salvador Cervoni. Incluso compartió varios mensajes que algunos fanáticos de su famoso padre le hicieron llegar denunciando estos hechos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad, mentira? Express Noticias, tu canal. Hecho complot en el cuarto morado, conspiraciones, como lo quieran llamar, en contra de mi padre ya 3 veces de parte de Potro, Rafa, Cervoni y la más venenosa de todas que ha estado orquestando todo esto y todavía no entiendo cómo sigue ahí, Daniela.